¡Para! 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 La ex diputada porteña Vilma Ripoll del MST trataban de subir a la Panamericana para apoyar a quienes estaban cortando. Los empujaron, los corrieron del lugar y hasta incluso les tiraron, según denunciaron ellos, con gas pimienta. Por eso algunos tenían sus ojos llorosos, les costaba hablar. Y la ex diputada porteña Vilma Ripoll reclamaba la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad acá en el lugar, porque según ella los efectivos de gendarmería y también los policías provinciales estaban desbocados en su tarea de impedir este corte sobre la autopista Panamericana. Charlábamos hace minutos con la ex diputada Vilma Ripoll, esto es lo que nos decía. Sí, de verdad, vinieron con una orden de reprimir ferozmente y estábamos con un grupo de trabajadores, hay detenidos, te aclaro, heridos, tiraron gas pimienta, le tiraron en la cara a los trabajadores, al compañero diputado, a todos, porque lo tenían una orden terrible. ¿Tuvieron alguna advertencia de no cortar? Nada, absolutamente nada. Los trabajadores que bajaron querían cruzar. Entonces, en el momento de cruzar, vinieron a desalojar con toda ferocidad, ¿me entendés? Vienen a pegarle a los trabajadores, es lo único que saben hacer. Porque no están identificados los gendarmes, acá hay infiltrados como lo hicieron la otra vez en la anterior. Nosotros no queremos más jaulas, no queremos más familia en la calle. Los compañeros tienen que ingresar, este conflicto se tiene que solucionar. No queremos más familia en la calle. Le tiraron gas pimienta, ¿me entendés? ¿Dónde está Bernie? Hola, yo soy Mariela Moyano de la Comisión de Mujeres del EAR y acá estamos en creo que la novena jornada de lucha nacional que estamos haciendo. Atrás están, como ustedes verán, estamos rodeados, estamos preparando un posible corte y los compañeros delegados acaban de entrar, están encerrados en un corralito, les armaron un corralito con un alambre, como si fuera un gallinero, con alambre forrado con cajas y maderas. Y los pusieron en un tablero y ahí los tienen trabajando aislados del resto de la planta. A nosotros esta semana nos han llegado otra vez telegramas diciendo que nuestros despidos son con causa, pero nos invitan a llegar a un arreglo. Y nosotros le decimos a la empresa que no, que después de que nos ha manoseado, de que ha jugado con nosotros, después de que nos sacaron, nos echaron sin un peso, ahora quieren arreglar las cosas, nosotros lo que queremos es nuestro puesto de trabajo. Pero quiero aclarar que somos 180 los que quedamos despedidos. Y solo 50 peleamos nuestra reincorporación. Pero 180 seguimos despedidos. Yo estoy acá apoyando la lucha de uno de los delegados, que es mi esposo, de Fanti Silvio, Marley. Hace ya 3 meses que estamos acá y sin respuestas. Porque a pesar de todo lo que hicimos legalmente, porque hicimos muchas cosas legalmente, no tuvimos respuesta de nada ni de nadie, pero igual vamos a seguir luchando hasta reincorporar a los compañeros que faltan en entrar y bueno, nada más. Esta mañana acompañamos a los trabajadores del EAR en una protesta que habían programado como parte del plan de lucha por la reincorporación de los 60 compañeros que todavía quedan. Ellos habían denunciado además que dentro de la fábrica donde dejaron entrar a los delegados, los tienen encerrados dentro de una especie de corralito donde los hacen trabajar sin contacto con ningún trabajador adentro de la fábrica y donde los hostiga la verde de Piñanelli cada vez que tienen que salir para ir al baño, por ejemplo. Entonces, en ese marco ellos querían provocar un hecho que permitiera presionar sobre el ministerio para avanzar en la reincorporación de los despedidos. Y hubo una llegada de 2 micros, se bajaron para cruzar hacia la carpa y la orden que tenía era que tenían, además del despliegue monumental de fuerzas que trajeron, era reprimir duramente, rápidamente, y es lo que hicieron, y con una orden especial de pegarnos al diputado nacional, a mí, que ellos nos conocen,
y es lo que también hicieron, porque la verdad que vinieron sobre nosotros, nos empujaron, nos tiraron contra las vallas y tiraron gas lacrimógeno, gas pimienta en la cara, a los trabajadores también que estaban junto a nosotros. Entonces, creo que bueno, lo que están tratando es de reprimir con ferocidad para que nadie siga intentando hacer público este reclamo por trabajo que hacen los trabajadores de LEAR, pero que es quizás el símbolo de la necesidad de defenderse de una política de las empresas que tiene todo el aval del gobierno nacional, mientras un gobierno nacional que se está dedicando a inventar efectos especiales en el Congreso para aparecer como progresista, sobre la deuda, sobre la ley de abastecimiento, cuando no utilizan la ley de abastecimiento que ya existe en el país desde la época anterior del peronismo. Sin embargo, tratan de hacer efectos especiales mientras la verdadera cara de este gobierno está acá, donde a los trabajadores no solo no le responden, no solo le permiten hacer a LEAR lo que quiere, a Piñanelli lo que quiere, sino que además nos mandan a reprimir y a criminalizar y a judicializar. Han detenido 5 trabajadores, además de algunos heridos que quedaron después de la represión. Estamos intentando ahora la posibilidad de que dejen salir a la gente que tienen retenida en un corralito con la policía de la provincia para que vengamos hacia la carpa y hacer un acto. No creo que se pueda concretar, así que a lo mejor termina siendo un acto allá dentro del corralito para poder finalizar el reclamo del día de hoy, pero deja abierta la necesidad de ver cómo se continúa, como también nos pasó con el paro general. Es decir, también está abierta la necesidad de la continuidad, porque si no se va dejando solo a cada uno de los sectores que salen a pelear.